Básicamente, pues soy una persona que se dedicó mucho al teatro y que el teatro la llevó por distintos caminos y ahora está en su 4T. Actriz, directora de escena, feminista, activista, vegana y ahora senadora, a Jesusa Rodríguez se le podrían colgar muchas etiquetas. Pero ella está convencida de que fue su primer amor, el teatro, la que la ha llevado a recorrer todos los demás caminos que hoy conforman esta mujer que es. Primero fue en mi infancia, hice mucho teatro de niña. Después, pues todo lo que fue mi carrera de 40 y tantos años en el teatro. Y después me fui al Teatro del Zócalo con multitudes. Y ahora estoy en la 4T, ya te digo, en la cuarta etapa teatral, que es el Senado. La misión del arte incluye, el, como diría Marguerite Yourcenar, expandir el límite de las normas sociales, de las normas morales y de la conciencia humana. Hay que expandir la conciencia. Entonces, eso es el arte. Y si realmente te dedicas a eso, pues te topas con todos los límites que la sociedad se impone a sí misma, que hay que ir empujando un poquito. Tanto como son los límites de la conciencia, como los límites de la ignorancia. Para mí el arte es algo que necesariamente te lleva al trabajo social. Sí, porque el arte también te enfrenta a la indignación fuertemente. Entonces, con la realidad de México, pues ¿cómo no vamos a estar indignados? De nosotras mismas, porque permitimos muchos años de corrupción. Y eso es indignante, no debimos permitirlo. Después de años trabajando en el teatro de farsa con denuncia política, Jesusa y Liliana Felipe pensaron que era el momento de ir más allá. Llegó un momento en que necesariamente había que hacer algo más, ¿no? Salirnos de la burbuja que era el teatro de farsa política. Aunque yo hacía ópera, hacía este teatro, ella hacía sus conciertos. Liliana siempre ha sido muy como participativa de causas como los derechos humanos. Por la desaparición de su hermana también, ella se convirtió en un símbolo en la Argentina de la lucha por los derechos humanos. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me dio tosferina y fiebre porcina. Hablar de Liliana, su pareja desde hace 40 años, la emociona. Parece una adolescente enamorada. La libertad no tiene precio. Yo no pago ningún precio por decir lo que pienso, ni por decirlo libremente, ni por vivir como vivo. Nunca se me ocurrió pensar si Liliana era hombre o mujer. Es algo que para mí es irrelevante en las personas. Sí. Simplemente me enamoré de ese ser increíble que es Liliana y de la que sigo perdidamente enamorada. Todo lo que tiene que ver con la mujer le fascina, dice Jesusa, especialmente las mujeres indígenas. La senadora, que por supuesto se asume feminista, también está convencida de que ha llegado la hora de luchar por los derechos de los animales. Los científicos, neurocientíficos, neurofisiólogos, neurobiólogos, declararon en Cambridge que habían encontrado, que la ciencia había llegado a encontrar que no solamente los seres humanos tenemos los sustratos neurológicos que dan lugar a la conciencia. Esto significa entonces que los animales sienten y saben lo que están sintiendo, son conscientes y tienen proyectos para vivir y tienen y deben tener derechos y ser considerados personas. Y luego se nos abrió un mundo maravilloso porque el veganismo no es una dieta, es una filosofía, es una posición ética. Siempre polémica, Jesús está convencida de que el veganismo se puede equiparar con el feminismo. Si tú eres feminista, ¿qué significa? Pues que eres una mujer que está luchando por la libertad, contra la opresión y por la justicia. Pero si comes animales, estás reproduciendo la idéntica conducta
que los varones han ejercido sobre las mujeres, tú lo ejerces sobre los animales. ¿Qué hiciste? Te descentralizaste del patriarcado, del varón que se siente superior a las mujeres. Eso es el feminismo. Pero resulta que las humanas nos sentimos superiores a los animales, ¿no? A mí me quemaron en leña verde porque dije el Día de la Mujer que las hembras de todas las especies, sí, que las mujeres somos iguales a las burras o a las vacas. Y bueno, un escándalo. Hasta las feministas dijeron que cómo decía yo eso. Bueno, lean la declaración de Toulon y van a ver que no tenemos los mismos derechos, ni buscamos los mismos derechos. Y no somos iguales en el sentido de esa igualdad que homologa, sino que somos iguales en la diferencia, pero son tan personas como nosotras.